qué es una profesión, como el tema era ética de las profesiones, pues a mí me parece importante pensar qué es una profesión, que puede ser dedicada al turismo, a la enseñanza, dentro de la empresa, qué es una profesión, qué es un profesional. Creo que es importante recordar que en realidad una profesión es una actividad y es una actividad social, que la hacen distintas gentes, en la que cooperan distintas gentes. El otro día me decían unos ingenieros que estaban muy preocupados por la sensación que está teniendo la gente sobre que los ingenieros o los arquitectos pueden actuar de una manera bastante poco fiable desde el momento en que, supongo que habéis visto, habéis leído en la prensa todas las noticias de SACIR en el tema del Canal de Panamá, se va a construir el Canal de Panamá, se hacen unos presupuestos sobre cuánto va a costar la obra y de pronto en un momento determinado se dice se necesita muchísimo más dinero, pero muchísimo más dinero son miles y las gentes dicen esto no se puede llevar adelante, un problema que es un conflicto político, económico, qué pasa con los trabajadores que estaban trabajando, qué pasa con la gente de Panamá que se iba a beneficiar del canal, de pronto la gran pregunta abierta, ¿qué va a pasar con todo esto? Y la gente que lee las noticias dice, pero ¿Qué cálculos habían hecho esos profesionales de lo que iba a costar esa obra? ¿Qué especie de compincheo había entre ellos, los políticos que estuvieron de acuerdo en que siguiera adelante, los que firmaron la contrata, los que la gente empieza a dudar de que ahí se haya procedido limpiamente? Y claro, ¿las consecuencias cuáles son? Pues en este momento está todo estancado. Para Panamá es fundamental el canal y las gentes están sumamente preocupadas, los políticos pierden prestigio, los empresarios pierden prestigio, la gente desconfía, los trabajadores no saben si aquello va a seguir o no va a seguir o qué va a ocurrir y hay un mal que se sigue, un perjuicio que se sigue para todos, generalizadamente, no solo para los que están dentro. Este punto creo que es importante que lo recordemos desde el principio. De lo que hacen los profesionales no solamente salen consecuencias para ellos, sino para todos los demás, para políticos, para trabajadores, para empresarios, para la gente de la calle. Ser un buen profesional es una cosa muy importante, porque exige mucha responsabilidad. Si hay que hablar de cuál es la ética fundamental del profesional, es la ética de la responsabilidad. Póngaselo todo el mundo con un cartel muy grande. Ser responsable de lo que asumes, de lo que haces, de las consecuencias de lo que haces, porque no solo te afecta a ti, a tu vida, sino que afecta a muchos otros que se están beneficiando o les está perjudicando lo que tú estás haciendo. Una ética del profesional es, en principio, fundamentalmente una ética de la responsabilidad. Entonces, a mí me invitaron unos ingenieros a hablar de ética de la ingeniería porque estaban muy preocupados con la imagen que están dando a la sociedad con todas esas actuaciones. La gente piensa que los ingenieros, que los arquitectos no somos serios, que lo único que queremos es conseguir dinero. Y entonces se produce un fenómeno muy interesante, que la gente desconfía de. Y el bien más importante de una sociedad es la confianza. Cuando la gente empieza a desconfiar del arquitecto, del ingeniero, del especialista en turismo, del profesor, del médico, de la enfermera, cuando empezamos a desconfiar de, se rompe un vínculo que hay entre las personas y hace que todo vaya peor. Yo supongo que vosotros habéis tenido la experiencia de tener confianza con determinadas personas, con ellas todo es mucho más fácil, todo se arregla antes, todo se resuelve con facilidad, y voy a poner un ejemplo, la mar de patriótico, que es el del Tribunal de las Aguas. El Tribunal de las Aguas se reúne en Valencia todos los jueves a las 12 en la fachada de la catedral, en la puerta de la catedral, y se trata de distribuir un bien que es el agua. No hay papeles, no hay nada escrito, todo se basa en la palabra dada. Entonces, el que dirige las sesiones, calle vosté, parle vosté, uno habla, el otro dice, se replican, se llega a un acuerdo, el acuerdo se cumple, y todos confían en que se va a cumplir porque la confianza es la que rige todas las relaciones. La confianza, yo he escrito un libro que se llama ¿Para qué sirve realmente la ética? Y el primer capítulo que puse es la confianza abarata costes.
¿Por qué he puesto eso? Porque como todo el mundo está con tantos recortes, pues me parece que es mejor, mejor que recortar es abaratar costes antes. Hagamos las cosas bien y luego no necesitaremos meter la tijera en la sanidad, en la educación, en no sé cuántos. Abarate costes, haga bien las cosas y ya verá cómo después la confianza es barata. A mí me suena fatal decir que la confianza es barata, pero decir que la confianza hace las cosas más baratas me parece que hoy en día es muy útil, porque nos hubiéramos recortado o ganado mucho, hubiéramos evitado muchos recortes si las cosas hubieran funcionado bien y la confianza hubiera regido entre nosotros. Entonces, primer mensaje, responsabilidad. Segundo mensaje, ligado a la responsabilidad, crear confianza. La confianza es fundamental para la relación entre las gentes. Si el alumno no se fía de que el profesor sea justo, o de que el profesor sepa, o de que el profesor le va a tratar bien, si el paciente no se queja de que el médico le esté propiciando el mejor tratamiento, sino que dice, vaya usted a saber en qué está pensando, si está pensando en ahorrar y no me da todo lo que necesito, si ir pensando en todos los campos de las profesiones, si hay desconfianza, entonces se ha roto un vínculo ahí y las cosas no funcionan. La confianza, crear confianza, es fundamental. ¿Qué es una profesión entonces? Una profesión es una actividad que llevan a cabo distintos profesionales. Las profesiones son siempre actividades cooperativas. Si hay una persona en turismo que actúa mal dentro de su profesión, se quiera o no, todos los profesionales de alguna manera quedan manchados. La gente empieza a decir, estos de turismo, mira cómo son. Si hay profesionales de la enseñanza que no actúan adecuadamente, la gente dice, no, los profesores ya se sabe. Es una actividad siempre cooperativa. El individualismo es falso. No actúa cada uno a su aire, por su cuenta, sino que es un trabajo cooperativo, cada actividad profesional, en que distintos profesionales, sean de turismo, sean de empresa, sean del medio que sean, tratan de conseguir unas metas. A mí me gustaría que en el diálogo vosotros mismos me dijerais cuáles creéis que son las metas de la profesión que estáis estudiando. Porque lo primero que tiene que estudiarse en una carrera es cuál es la meta de la profesión. Si no, ocurre que las gentes empiezan a estudiar una serie de técnicas, una serie de medios, pero no saben para qué. Para los seres humanos lo más importante es saber para qué son las cosas que se están haciendo. Lo primero que hay que preguntarse es, ¿esta profesión para qué? Y un buen profesional es alguien que sabe cuáles son las metas de su profesión y que intenta adoptar los medios más adecuados para alcanzar las metas. Uno puede dominar muchísimas técnicas, saber muchísimas cosas, pero si no sabe para qué, a fin de cuentas, está siendo un mal profesional. No es lo mismo ser un profesional que un técnico. Alguien puede haber leído montones de libros, tener montones de técnicas, pero si no sabe para qué esas técnicas, no resulta. A mí me gusta mucho un ejemplo que ponía Aristóteles hace nada menos que 25 siglos, que no está mal, y decía que igual de bien domina el arte de hacer los venenos el que los utiliza para matar que el que los utiliza para sanar. Hacer un veneno no es fácil. Hay que aprender a hacer el veneno, dominar la técnica, pero una vez uno tiene el veneno lo puede utilizar para matar. Y de hecho la historia está así de gentes que utilizan para envenenar a otros. El profesional no es el que lo utiliza para matar, sino el que utiliza el veneno para sanar, porque en sanidad, en muchas ocasiones, es necesario utilizar un tipo de venenos. Entonces el que los utiliza para sanar es un buen profesional. El que lo utiliza para matar es un mal profesional. Las técnicas son muy importantes. El buen profesional es el que quiere aprender todas las técnicas habidas y por haber, pero para hacer mejor las cosas, para aplicarlas mejor a la meta de su profesión. Y todos tenéis experiencia, supongo, de cuando vais a un hospital y puede haber médicos, enfermeras, que a lo mejor saben muchísimo de lo suyo, dominan las técnicas, pero no están pensando en la persona que tienen delante, no están pensando en el bien del paciente que tienen delante. Y entonces no son buenos profesionales
y vosotros sois los primeros que empezáis a desconfiar de que estén haciendo las cosas como se toca, como toca. El buen profesional trata de aplicar las técnicas y entonces intenta saber mucho, estudiar mucho, pero no por sí mismo, sino para ponerlo al servicio de la meta de la profesión. Por eso decía un autor norteamericano que todas las actividades van dirigidas a lo que se llama en cada profesión unos bienes internos. Bienes internos. ¿Qué quiere decir bienes internos? Aquellas metas que son las que hacen que esa profesión sea distinta de otras. Y a mí me gustaría que, aunque es una hora un poco temprana, anduviéramos todos muy atentos para ver cuál es el bien interno que ofrece cada profesión, porque eso es lo que le da legitimidad social. Las sociedades tienen que dar por bueno que haya profesiones y profesionales. Y si al final todo el mundo acaba buscando una profesión porque es la que da más dinero o menos dinero, al final todas se parecen enormemente. Y entonces da exactamente igual que alguien haga magisterio, que alguien haga ingeniería, que alguien haga, bueno, conseguirá más dinero con una cosa u otra, pero lo que da sentido a cada una de las profesiones es ese bien que proporcionan que ninguna otra da. Yo voy a poner un ejemplo, pero espero que en el diálogo seáis vosotros los que me digáis las metas de vuestras profesiones. Voy a poner un ejemplo muy claro, que es el de la medicina. En medicina, quien entra en las profesiones sanitarias, sea medicina o enfermería, pues tiene unas metas que son prevenir la enfermedad, una tarea de prevención, ayudar a curar lo que se puede curar, cuidar aquello que no se puede curar y ayudar a morir en paz. Esas son las metas. Quien entra en una profesión sanitaria, lo interesante no es que tenga la nota más alta, más baja o más medio, que es lo que parece ahora más impresionante, sino alguien que esté dispuesto a tratar de prevenir enfermedades, curar a la gente que se pueda curar, cuidar a aquellos que no se pueden curar y que trate de ayudar a morir en paz cuando las personas están al final de su vida. Eso es lo que le da sentido a la profesión sanitaria. ¿Qué le da sentido al magisterio? ¿Qué le da sentido al turismo? ¿Qué le da sentido a la empresa? Nos lo preguntamos luego. Pero, por favor, es muy importante el darse cuenta de que cada profesión ofrece un bien, de tal manera que, si ese bien no se oferta, la sociedad es mucho menos humana. Es un bien importante. Es algo que la sociedad tiene que tener. Es algo que merece la pena que tenga, porque si no, sería mucho más menos humana. Pues una profesión es una actividad cooperativa en la que distintos profesionales tratan de proporcionar a la sociedad un bien que le especifica, que sin él la sociedad sería mucho menos humana, y tratan de hacerlo bien. ¿Qué hay que tener para ser un buen profesional? Pues yo creo que dos cosas fundamentalmente, que son vocación y excelencia. Y voy a aclararlas las dos, porque me parece que así dichas pueden sonar pues a cualquier cosa menos a lo que son. ¿Qué quiere decir tener vocación? Las profesiones siempre van ligadas a una vocación. La vocación no es una llamada que uno tiene desde pequeñito. Ya sabéis que Mozart, me parece que con 4 años, ya componía sinfonías. Bueno, parecía que iba a ser un buen músico. Pero normalmente un profesional no es alguien que a los 4 años ya nota que quiere ser una cosa u otra. Lo de Mozart es excepcional. Yo cuando llego a este punto siempre me gusta acordarme de mi hermana, que ha sido profesora en un colegio, excelente profesora de historia y de historia del arte, y cuando era muy pequeñita cogía gallinas, las ponía en los palitos y les daba clase. Y todo el mundo decía, esta chica será una excelente profesora. Bueno, pues sí que lo ha sido, pero no por eso. Es decir, que podía haber sido cualquier otra cosa, porque el profesional no es el que desde los 4 años ya empieza a dar muestras de que lo suyo es curar enfermos o cosas así. La vocación no tiene que ver con una cosa así. La vocación tiene que ver con tener unas cualidades adecuadas para la profesión. Si uno tiene un pulso terrible, más vale que no sea cirujano. Es decir, hay que tener unas cualidades como para desempeñarla, unas cualidades razonables que bien cultivadas pueden llevar. Después viene mucho el momento, la situación. Uno se puede encontrar
con que hay la posibilidad de trabajar de algo, el momento cuenta mucho, no es que uno ya está absolutamente proyectado para hacer algo, sino que tiene la oportunidad de trabajar en, tiene la oportunidad de estudiar, tiene la oportunidad de hacer, entonces las cualidades, la oportunidad. Pero lo más importante para la vocación, cualidades y oportunidades son importantes, creo yo que es el darse cuenta de que el bien que ofrece esa profesión es muy importante para la sociedad. Eso es fundamental. Con unas buenas cualidades razonables, con unas posibilidades razonables y con ganas de proporcionar ese bien a la sociedad, uno se empeña en cultivarlas. Uno se empeña en cultivarlas. Entonces, uno intenta saber más, hacerlo mejor, prepararse más, cultiva porque le parece que ese bien, que se ha encontrado en la vida la oportunidad de intentar alcanzarlo, es algo que merece la pena porque la sociedad estará mucho mejor con eso. Creo que es muy importante que el buen profesional se dé cuenta de que le gusta la profesión. Y ahí me parece que es muy bonito también el ejemplo que pone un autor, que a mí me gusta mucho ese ejemplo, que dice, la profesión tiene que acabarle gustando a uno, porque si no puede pasar como a un niño que sus padres se empeñan en que tiene que aprender a jugar al ajedrez, porque el ajedrez ejercita la inteligencia, hace muchas virguerías y tal y cual, y los padres quieren que el niño juegue al ajedrez y al niño no le gusta. Y entonces los padres le dicen, cada vez que juegues al ajedrez te damos caramelos. Entonces, dice este autor, bueno, en principio los incentivos están bien para que el niño se siente a jugar al ajedrez. Pero si se sienta una vez tras otra y no le coge gusto, entonces más vale dejarlo. Porque siempre que pueda hará trampas. El que juega solo por el incentivo, el que hace solo las cosas por el dinero, por no sé cuántos, al final siempre que puede hacer trampas. Y nos está pasando muchísimo, y lo estáis viendo, que la crisis ha tenido mucho que ver con que muchos profesionales han hecho trampas porque no estaban demasiado convencidos de que estaban ofreciendo un bien a la profesión ni estaban bien vocacionados. Luego diré otras cosas que compaginan con esto, pero creo que estas van siendo importantes. La vocación quiere decir, yo tengo unas cualidades para ello, este bien merece la pena, me he encontrado entre las manos la posibilidad de proporcionarlo, eso es muy importante, y hay que hacerlo porque esto es bueno para las personas, esto beneficia a las personas. Y entonces uno ya no hace las cosas solo por el incentivo, sino que hace las cosas por el bien de la cosa misma. El que actúa así es excelente. Ya sé que la palabra excelencia le rechina a muchísima gente. Pero a mí no me rechina y os voy a explicar en qué sentido no me rechina. Me pidieron que participara en un curso en Barcelona sobre educación y el curso, el título que me daban era en relación con el tema de la equidad. Querían que se hablara de equidad en relación con la educación y me dijeron, ponnos un título y yo les puse equidad y excelencia. Muy educados me contestaron diciendo, es que la palabra excelencia nos da miedo porque nos parece que se puede entender en sentido neoliberal, y entonces yo les contesté diciendo, no lo entiendo en sentido neoliberal, poned otro título si queréis, pero dentro hablaré de la excelencia. ¿Qué es la excelencia? Bueno, pues la palabra excelencia en griego, en el griego clásico de Homero, pues se decía que el excelente era el virtuoso. La palabra virtud, la verdad es que hoy en día no goza de muy buena reputación, pero el virtuoso era el excelente. Y si habéis visto, habéis leído la Ilíada o la Odisea o los habéis visto, pues, por ejemplo, Aquiles era excelente. Aquiles era excelente porque corría por encima de la media. Y Héctor, si recordáis a los personajes, era excelente en valor porque era el jefe de la tropa. Y su mujer era excelente en lealtad porque era la que se ocupaba del marido y del hijo en aquella época. Y Príamo, que era el príncipe, era excelente en prudencia, porque es bueno que los que mandan sean prudentes. Cada uno de ellos era excelente en una actividad, en una virtud, lo era por encima de la media,
Pero lo importante de la excelencia, si recordáis, es que quienes tenían esas habilidades las ponían al servicio de su comunidad. Las ponían al servicio de su comunidad. Si alguien es un príncipe prudente o un gobernante prudente y lo pone al servicio de la gente se beneficia. Si alguien tiene la capacidad de ser muy valeroso y ayuda a los otros que son más débiles y están más desprotegidos, está haciendo un servicio a la comunidad. Si alguien tiene la capacidad de ser enormemente leal, es maravilloso porque necesitamos gente leal, necesitamos gente ejemplar. Si alguien intenta dominar, intenta tener una capacidad para ponerla al servicio de la comunidad, entonces está siendo excelente. Y una democracia no se construye con gentes que se conforman con ser mediocres. Una democracia se construye con gentes que tratan de esforzarse para hacer las cosas lo mejor que pueden porque la sociedad se lo merece. En ese sentido es en el que me parece que es muy importante ir con cuidado porque hay gentes que entienden que, bueno, si somos mediocres ya vale. No, 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 la mediocridad no. Hay que intentar no ser mediocre. Otra cosa es que uno no tenga más capacidades y que a la gente se le exija más de lo que puede. Eso jamás. Pero que uno intente consigo mismo batir su propio récord, creo que hay que intentarlo. Por eso yo entendería que el profesional tiene que ser excelente no en comparación con los demás, sino consigo mismo. Creo que el buen profesional trata de competir consigo mismo para ofrecer lo mejor que puede. Perdonad que ponga otro ejemplo, pero ya sabéis que los cerebros humanos son procesadores de historias más que procesadores lógicos. No sé si lo sabíais. La gente dice que la mente humana es como un computador y otros dicen de ninguna manera. La mente humana no es un computador. La mente humana es un procesador de historias. Contamos historias, contamos narraciones. Y eso es lo que nos hace poner la atención y ver que las cosas merecen la pena. Yo voy a contar una historia cortita y es que mi hermano y yo, cuando éramos pequeños, íbamos a nadar juntos y todos los días hacíamos competiciones, pero no entre nosotros. Yo hubiera perdido siempre. Yo hubiera perdido siempre. Entonces lo que hacíamos es que cada uno competía consigo mismo. Y el otro desde la orilla le decía, hoy has batido tu récord en esto, hoy has batido tu récord en lo otro. Y cada uno combatía consigo mismo, competía consigo mismo para batir su récord. Yo creo que el buen profesional es aquella persona vocacionada que se da cuenta de que tiene la oportunidad de ofrecer un bien a la sociedad, un bien que es importante, y compite consigo mismo y trabaja conjuntamente con los demás para ofrecer ese bien a la sociedad. Claro, dice el autor este que estaba yo comentando, del ajedrez, etcétera, que todas las profesiones ofrecen un bien interno, y que todas a la vez ofrecen sin quererlo lo que él llama bienes externos. Y dice que los bienes externos, que se producen de todas maneras, son fundamentalmente tres: el prestigio, el dinero y el poder. El prestigio, el dinero y el poder. Eso no se busca por sí mismo, en principio con la profesión, pero también se obtiene. Si uno hace bien las cosas, obtiene cierto prestigio como profesional. Evidentemente, obtiene cierto dinero y eso siempre le da un cierto poder. Son tres palabras que en ocasiones suenan mal, pero yo creo que hay que explicarlas bien, como todo en esta vida. Yo creo que es importante para un profesional tener no prestigio, pero sí reconocimiento. Pero sí reconocimiento. Uno necesita tener un cierto reconocimiento. Yo me he encontrado en ocasiones, y aquí estamos en el mundo de la enseñanza y todos esta experiencia la han conocido, que cuando pasa el tiempo y de pronto te encuentras a un alumno que tuviste en años, que te dice que le diste clase no sé cuándo, lo primero que preguntas, ¿qué nota sacaste? A ver qué viene a continuación. Si la nota era potable, respiras. Pero lo mejor que te puede decir es, recuerdo todavía o vivo muy en parte de aquellas clases. Eso no es el prestigio, sino el reconocimiento. Ese día uno no come o no cena
porque se pone muy gordo, está feliz. Me han dicho que lo que yo he hecho le ha servido. Y entonces uno ese vive de ese reconocimiento, porque la gente, y eso no hay que olvidarlo nunca, nos debemos unos a otros reconocimiento. Yo siempre que hay una charla que me gusta, siempre hay una cosa que me gusta, voy al final y digo, oiga, me ha gustado mucho, porque veo que necesitamos reforzarnos unos a otros ese reconocimiento, porque lo peor que le puede pasar a un ser humano es ser invisible para los demás. Y eso lo saben muy bien los que quieren hundir a otros, que los condenan a la invisibilidad. Por eso es mala la exclusión. Porque hay gentes en las sociedades que no gozan de ningún tipo de reconocimiento. Y tenemos que reconocernos unos a otros, primero como seres humanos, como seres dignos, pero además reforzarnos unos a otros en las cosas que hacemos bien. Un profesional no tiene por qué ser alguien de enorme prestigio, pero sí que tiene que tener reconocimiento, y eso es bueno, porque si no, uno se desanima. ¿Se necesita un cierto dinero? Pues me vais a decir que evidentemente, es que si no, uno no vive. Es decir, alguien tiene que cobrar por su profesión, porque los seres humanos necesitamos cobrar para vivir, obviamente. ¿Y los salarios tienen que ser dignos? Pues evidentemente, porque la gente tiene que tener un medio para llevar adelante su vida, y uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, el mayor que tenemos en este país, es el paro, el desempleo y esos trabajos que estáis viendo todos absolutamente precarizados, sencillamente porque no se abarataron costes a tiempo y ahora estamos recortando. Por eso las cosas hay que tomarlas con tiempo y crear una sociedad de profesionales y gentes que trabajan en serio, porque si no, cuando la gente dice, ¿y ahora qué hacemos? Y dices, pues mire, ahora no tiene solución, estamos sufriendo todo esto porque no lo habíamos pensado antes. Hay que pensarlo a tiempo. ¿La gente tiene que tener un dinero para llevar su vida adelante? Por supuesto que sí. ¿Y la gente tiene que tener un cierto poder? Bueno, yo creo que la tradición anarquista, que es muy simpática, dice el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, pues sí, pero necesitamos tener un cierto poder. Porque es que si no, uno no puede montar Florida, uno no puede montar la Universidad de Valencia, uno no puede montar absolutamente nada, ni un departamento, ni un nada, no puede hacer absolutamente nada. El poder razonable que se pone al servicio, que no es desmesurado, sino que se pone al servicio, es necesario para los seres humanos, si no, uno no puede llevar nada adelante. Un cierto poder es necesario. Entonces, lo que ocurre es, decía este autor, y yo estoy de acuerdo con él, que lo que especifica cada profesión no son los bienes externos, porque un cierto dinero, un cierto prestigio, un cierto poder se obtiene con el ejercicio de cualquier profesión. Lo que especifica la profesión es el bien interno. Es el bien interno, y eso es lo que hemos recordado. Los bienes externos los dan en distinta medida distintas profesiones. Si uno quiere tener un reconocimiento brutal, pues supongo que ahora tiene que ser un deportista, pero cuidado, no cualquier deportista. Tiene que ser un deportista del deporte que toca y además hacerlo maravillosamente bien. Y entonces tiene un reconocimiento brutal. Si uno se dedica a otro tipo de profesiones, tendrá un cierto reconocimiento, pero no un prestigio brutal. Exactamente igual ocurre con el dinero. Con algunas profesiones se gana un dinero razonable, con otras se gana mucho más. Eso es evidente. Y se tiene más poder o se tiene menos poder. Pero lo que nunca puede ocurrir nunca, y eso es lo que yo creo que es la corrupción de una profesión, es cambiar los bienes internos por los bienes externos. Lo que no puede hacer un profesional es desentenderse del bien que proporciona la profesión y buscar exclusivamente el dinero, el prestigio y el poder. Porque entonces la profesión se ha corrompido, ya no es lo que era, ya no sirve para lo que tenía que servir y acaba oliendo mal. Las cosas que se corrompen son cosas que acaban oliendo mal. Cuando un alimento se corrompe, uno pasa por ahí y dice, esto debe estar mal porque huele. La corrupción tiene que ver con ese tipo de cosas. En este sentido, creo que una actividad profesional es la que tiene que ponerse al servicio de las personas. Uno puede trabajar en una institución, y aquí aparece un problema importante. Uno puede trabajar en una empresa, uno puede trabajar en una institución y en una organización,
y puede intentar ser un buen profesional, pero si la organización no funciona éticamente, entonces el profesional tiene que ser un héroe para poder actuar con una moralidad normal. Por eso me habíais puesto como título Ética de las profesiones, hemos hablado, pero también ética de las organizaciones. Todos vosotros, si ejercéis una profesión, vais a trabajar normalmente, en relación con instituciones y organizaciones. Las personas no trabajan aisladamente, sino que trabajan en grupo, en organizaciones y en instituciones. Y por eso es fundamental hoy en día que la ética de las organizaciones, nosotros creamos esta fundación que se llama la Fundación ETNOR, para la ética de los negocios y las organizaciones. Y había mucha gente que nos decía, pero ¿por qué la ética de las organizaciones? Y lo importante es que los empresarios sean éticos. Bueno, las personas tienen que ser éticas, por supuesto que sí, pero la organización también tiene que ser ética, porque si la organización no es ética, a aquellas personas que quieran vivir éticamente les va a resultar muy difícil. Les va a resultar muy difícil. Por eso la ética de las organizaciones tiene una meta que es clara y es la de intentar crear un clima ético, en el seno de la organización. ¿Qué quiere decir un clima ético? Pues que la organización se da unos valores morales y las gentes saben que todos los niveles de la organización toman las decisiones teniendo en cuenta los valores de la organización. La organización se da unos valores, en las cooperativas esto lo tenéis claro, lo tenéis en el ADN desde pequeñitos, hay unos valores y se da un clima ético cuando la gente sabe que en todos los niveles de la organización las decisiones se toman en cuenta teniendo en cuenta los valores de la organización. Hay un ambiente ético, la gente respira un clima ético y si alguien quiere vivir como un buen profesional, no es alguien que tiene que ir en contra de lo que se encuentra, sino que la organización le ayuda a vivir éticamente y no lo contrario. Esto hoy en día es complicadísimo. Es complicadísimo porque las organizaciones y las instituciones no suelen actuar de una manera ética en absoluto. Con lo cual, a la gente que quiere vivir éticamente le salen las cosas o le resulta bastante difícil. Sin embargo, la ética de las organizaciones es fundamental. Y es fundamental por dos razones, y ya con esto acabo, porque me parece importante que pasemos al diálogo. Creo que hay dos razones fundamentales. La primera, que para cualquier organización del tipo que sea, la ética resulta rentable. Para cualquier organización, la ética resulta rentable. Que una organización funcione éticamente hace que las gentes crean en ella y genera confianza. Lo he dicho desde el principio, pero lo repito. El hecho de que aquí se hayan hecho una serie de aeropuertos en los que no hay ningún avión, sino que ahora no se sabe qué hacer con ellos. Todo el lío que se ha armado con SACIR, que inmediatamente tiene que ir el ministro para decir, oiga, no, que todas las empresas españolas no son iguales. Claro, es que la gente dice, oiga, ¿qué pasa en ese país? ¿Qué pasa en ese país que las empresas funcionan de esa manera? Cuando una empresa funciona adecuadamente y con un clima ético, genera reputación, genera confianza. Reputación y confianza generan también clientela. Es decir, que la gente se acerca, que la gente va, que a la gente le interesa, porque se ve que aquello funciona bien. ¿Qué quiere decir que una organización funcione éticamente? Os lo resumo en dos palabras y si alguien quiere que lo pregunte, está todo el tema de la responsabilidad social y todas estas cosas que seguro que estáis estudiando, pues quiere decir que esa organización, a la hora de organizar su plan estratégico, tiene en cuenta a los intereses de todos los afectados por la organización. Cualquier organización lleva a cabo una actividad, eso afecta a muchas gentes, hemos puesto el ejemplo de SACIR, eso afecta a los trabajadores, a los que contrataron la obra, a todos los panameños. O sea, se trata de tener en cuenta los intereses de todos los afectados y de tratar de satisfacer esos intereses cuando son legítimos. Una organización que funciona éticamente trata de ver cuáles son los intereses legítimos de los que van a ser afectados y trata de organizarlos para satisfacer todos esos intereses. Con lo cual conseguirá, por una parte,
reputación. Por eso yo siempre he dicho que creo que la responsabilidad social y la ética de la empresa son una verdadera estrategia de gestión, un buen instrumento de gestión. Además, es una medida de prudencia, porque es mucho mejor generar aliados que adversarios, amigos que enemigos. Y cuento brevemente, y ya de verdad que no cuento una historieta más, porque vais a acabar hartos, pero como esta suele gustar mucho la cuento, pues la de mi amigo, cuyo nombre no digo, en qué es, para qué sirve realmente la ética. Cuento también esa anécdota, porque me gusta mucho, pues de un amigo nuestro, que es una persona excelente, la mejor persona que he conocido en el mundo, es una bellísima persona, pero que pierde toda su bondad en el momento en que juega al parchís. ¿Es así? El día en que nos ponemos a jugar al parchís, se olvida de su bondad, se olvida de todo y se convierte en un verdadero canalla. Y además hemos jugado al parchís pues, con su mujer, con sus hijas, es decir, que juega con la familia, con los amigos, no es que va a ninguna competición, porque competiciones de parchís no sé si hay, pero tampoco me parece que sean muy interesantes. Bueno, pues cuando jugamos al parchís, pues se convierte en un auténtico canalla, pero no solo porque quiere ganar, que son los juegos, parece bastante razonable, sino que lo que quiere es matar a todos los demás. Entonces lo coge, pero ya a piñón fijo, y empieza a mirar todas las fichas que puede eliminar, y cuando mata a alguien, es que esboza tal sonrisa que se hace odioso. Es que se hace odioso. Pero si además, contando las que hay que contar, mata a otra, bueno, ya la felicidad, y si esa otra está a punto de entrar en la meta, es desbordante. Realmente se hace odioso, pero además es que es una experiencia, porque hemos jugado muchas veces con él y acaba todo el mundo enfadado. Y acaba todo el mundo enfadado. Y ahí es la lección que yo saqué de mi amigo, y es la de que cuando alguien intenta desalojar a todos del tablero, ¿qué es lo que pasa? Que al final acaban todos uniéndose contra él. Y resulta que los demás que estamos jugando ya nos da igual ganar o perder. Lo único que queremos es que pierda él. Cada vez que le tumbamos una ficha, todos, un regocijo general. Nos da igual ganar, lo único que queremos es eliminarlo. Yo creo que es más inteligente generar aliados que adversarios. Es más inteligente generar aliados que adversarios. Porque los seres humanos somos cooperativos. Esa historia que se han inventado de que somos egoístas racionales, que intentamos desalojar a todo el mundo. Los seres humanos tenemos tendencia a la cooperación y tenemos tendencia a conseguir nuestras metas cooperativamente, cooperativamente. Por eso la ética de la empresa es también una medida de prudencia. Y en todos los trabajos que estéis, buscad aliados y no adversarios. Buscad no hacer daño, sino trabajar con otros. Pero por último, creo que es también una exigencia de justicia. La justicia va más allá de la prudencia. Las profesiones están al servicio de las personas, están al servicio de los seres humanos. Los seres humanos, como decía Kant en la metafísica, en la fundamentación de la metafísica, las costumbres, tienen dignidad y no un simple precio. Tienen dignidad y no un simple precio. Las profesiones tienen que estar a su servicio. No se puede instrumentalizar a las personas, no se debe instrumentalizar a las personas. Hay que poner las profesiones al servicio de las personas, porque eso es lo que se les debe en justicia. La justicia es una palabra muy seria. Hay que poner las profesiones al servicio de las personas que tienen dignidad y un simple precio, que son fines en sí mismas y no medios para otros fines cualesquiera. Las empresas que funcionen así, las organizaciones que funcionen así, los profesionales que funcionen así, y esta es la última palabra que quería decir, son, como diría el premio Nobel de Economía Amartya Sen, un bien público. La sociedad se beneficia de ellas. Bienes públicos son aquellos que algunos generan, pero todos se benefician de ellos. Los profesionales que actúan así, las organizaciones que actúan así, son un bien público. Todo el mundo se beneficia de ellos. Por eso una sociedad tiene interés en tener buenos profesionales, le interesa tener buenos profesionales. No hay buenas empresas, buenas sociedades sin buenos profesionales y sin buenas organizaciones.
Creo que es un deber para cualquiera que quiere practicar una profesión o entrar en una profesión y tiene la suerte de encontrar la posibilidad de ejercerla, el pensar que es a las personas a quienes sirve, es a la sociedad a la que sirve y poner su excelencia al servicio de ellos. Pues muchas gracias y, si os parece, se abre el coloquio.